debido a la gran demanda en el mercado biótico. Los equinodermos son el grupo de doctoratomados más primarios. Se cree que surgieron hace 450 millones de años. El filo equinodermata se compone por tres clases, que son crinoidea, concentroidea, equinoidea, ciroidea, ceroidea y holoteroidea. En esta última es en la que nos vamos a enfocar. Los holoteroideos se componen aproximadamente de 950 especies. 46 de ellas se encuentran distribuidas en el Golfo de California. Los tamaños de estos organismos son variables, desde pocos centímetros hasta varios metros de longitud, pero la mayoría de ellos se encuentran en un rango aproximado de 20 centímetros. Se distribuyen desde las zonas intermareales hasta grandes profundidades oceánicas. Su alimentación consta de material suspendido en la columna de agua. Su reproducción puede ser sexual o asexual. En este caso, el organismo que elegimos hoy es Dichopus fuscus. La identificación de este organismo puede darse debido a su característico color café, con varios tubérculos amarillos alrededor de todo el cuerpo. Los análisis ecológicos son sumamente importantes debido a que permiten describir la estructura poblacional en talla, peso, ciclo reproductor e índice gonádico. Los pasos que componen el método histológico son determinados por el investigador y dependen mucho del organismo que se va a estudiar. La metodología que seguimos para este estudio pues inició obviamente con la captura del individuo, la cual se realizó en la playa de La Concha. Está aproximadamente a 20 minutos de La Paz, yendo al sureste por la carretera de La Paz de Chilín. Una vez capturado el organismo, se mantuvo vivo aproximadamente por 12 horas y se trasladó al laboratorio de genética y biología celular de La Concha. Una vez ahí, se llevó a cabo la relajación del individuo. En un recipiente con agua se agregaron un poco de hielo, cristales de mentol, hidrato de cloruro y cloruro de magnesio en solución acuosa, debido a que el organismo, debido a su tamaño y a la concentración de los reactivos que cubrimos en el agua, tomó mucho tiempo para relajarse. Una vez que estaba relativamente relajado, el individuo se procedió a la disección. Se realizó una incisión en la región ventral del organismo, se hizo un corte longitudinal que empezó desde la boca y terminó por la región posterior del organismo. Una vez que estaba abierto, se extrajeron trozos del intestino, aproximadamente de 10 centímetros de grosor, los cuales fueron introducidos en el cassette. Una vez que estaban etiquetados estos cassettes, fueron introducidos en la aplicación. El proceso histológico continuó, se trasladaron las muestras al laboratorio de histología de la Unidad Fichinique de Lobos, en donde se introdujeron en el procesador automático de líquidos. En este procesador se llevaron a cabo los pasos de deshidratación, la cual consistió en colocarlos en concentraciones crecientes de alcohol para reducir la concentración de agua en el líquido.
Después se realizó el lavado y la infiltración en parafina. Una vez que el líquido se infiltrado, se colocó en un molde de plástico, el cual se cubrió con parafina y se tapó con la tapadera del acetilcolo. Después se dejó enfriar y se redujo los excedentes de parafina de manera manual con una pequeña navaja. Una vez realizados los bloques de parafina, se procedió a realizar los cortes en un micrófono calibrado a 4 micras de grosor. Se realizaron 3 cortes de cada bloque, los cuales se colocaron en un cortoobjetos. Se procedió a reducir los dobleces en el tejido en un baño de explotación. Posterior a esto, se secaron las laminillas en una plancha de aproximadamente 36 grados centígrados. Y una vez secadas las muestras, se introdujeron en canastillas de extinción. Una vez aquí, se realizaron las extinciones de hematoxilina y hidroxina, la extinción modificada de amquisa y azote micrometil. Posterior a las extinciones, se realizó de nuevo un aclarado y se montaron con citrosil en cuartos de manera permanente. Una vez montadas las muestras, se procedió al análisis microscópico con el microscopio fotónico de campo claro. Nuestro resultado, nosotros logramos identificar tres de los cuatro tejidos básicos. En la fotografía que se presenta lo que están en el epitelio celómico y el epitelio luminal. El epitelio celómico se distingue por presentar o es análogo al epitelio plano simple, es decir, tiene células más anchas que altas, y lo que se ve aquí, por lo que no se logra apreciar de manera correcta, es el músculo. Aquí tenemos el tejido conjuntivo y el epitelio luminal. Más adelante explicaré cuáles son estas células. Encontramos principalmente músculo liso, fue el único que se observó. Y en la fotografía A, identificada con la letra A, podemos ver músculo liso unidireccional, mientras que en la B podemos ver multidireccional. Bueno, estos ambos fueron observados a 40X con. Y es una función de hematoxilina, claramente. Aquí la fotografía presenta las tres tensiones que se manejaron dentro de este proceso. Esta es la técnica modificada de la Hamilton, esta es la azul de micrometilo y esta es la hematoxilina encima. Esta es la 10X, ahorita les explico por qué, y estas ambas son la 40X. Lo que podemos ver aquí es el intestino delgado, son tres cortes del mismo intestino delgado y de la misma laminilla de diferentes partes de esta misma laminilla. Lo que podemos apreciar es el epitelio celómico, que se incide en esta parte, el músculo, que en esta parte se puede apreciar de manera café, y con el azul de micrometilo se puede ver en color amarillo. Luego observamos el tejido conjuntivo, el cual las células que les presenté se encuentran dentro del tejido conjuntivo son enterocitos, y su principal función es secretar un mucus para proteger el intestino durante el proceso de la digestión. Tenemos todos los que se presentan aquí, que se caracterizan por ser vacíos, núcleos compactos con tendencias atóficas. Los trigos que se ofrecen aquí, en estas partes, se van a diferenciar al tubo digestivo. Si son solo pliegues, es la parte inicial. Mientras que si son pliegues con formas columnares alargadas, es la parte intermedia del intestino. Posteriormente, aquí podemos ver el epitelio luminal, que es el epitelio cilíndrico simple o el epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Y lo último que logramos identificar fue la troca del organismo. La letra A, la figura que nos identifica la letra A, es esto es con azul y citrometilo, y lo que está mostrando aquí es la gran cantidad de tejido conjuntivo presente. Mientras que a 40X podemos ver claramente el tejido conjuntivo laxo, el tejido conjuntivo denso, los enterocitos de nuevo, el músculo liso, que en el pepino se le denomina mioepitelio, el citoplasma, los núcleos de lo que es el epitelio celómico, y en este caso no podemos apreciar el epitelio lumínico.
En nuestro estudio encontramos que obviamente los solutoridos presentan los cuatro tipos de tejidos básicos. Solo en este estudio únicamente logramos identificar tres, que fueron el tejido muscular, el tejido epitelial y el tejido conjuntivo. En otras bibliografías hemos encontrado la descripción de estos tipos de tejidos, pero no hemos encontrado un estudio histológico específico que nos muestre exactamente el tipo de organismo. El sistema digestivo lo identificamos, como ustedes vieron, que está formado por tres capas, que serían los epitelios, el tejido conjuntivo y el músculo. Además, lo podemos identificar las diferentes partes por los diferentes pliegues, ya que en la bibliografía encontrada se consultó que podían presentar pliegues verdaderos de los pliegues o pliegues falsos. En este caso, los pliegues falsos serían los que no están aformados, los pliegues verdaderos son los que son columnas alargadas que llegan a abarcar gran cantidad, y los pseudopliegues son unos que no son columnas alargadas, sino que por el contrario son ondulaciones que se presentan en el interior luminal. La función de los enterocitos en la placa es ayudar a facilitar la excreción de los residuos que no se digieren dentro del intestino, así, y proteger principalmente el epitelio luminal, mientras que en el intestino ayudan a proteger también el epitelio del daño que se va, del daño mecánico que se produce dentro de la digestión. Bueno, como conclusiones de este trabajo, se encontró que es de suma importancia la realización de un buen proceso histológico, debido a que, pues como ya sabemos, muchas veces al realizar mal una fijación o al realizar mal una relajación del organismo, incluso al momento de realizar los cortes, cuando estos no se hacen con el cuidado adecuado, las muestras que se obtienen en realidad son de muy baja calidad, por lo que el análisis de estos muestras es muy complicado. Lo que se puede resaltar de esto es que la importancia del proceso histológico, debido a que nos permitió reconocer un gran número de estructuras en diferentes secciones del organismo, lo que nos lleva a hacer crecer el conocimiento de estos organismos para realizar investigaciones posteriores. Se agradece la participación y el esfuerzo de cada uno de los miembros del equipo, así como sus familias, para sus familias, por brindarles un gran apoyo. Además, se agradece la ayuda del profesor Carlos Augusto Aguilar Cruz, por su ayuda durante la presentación de este trabajo.